Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberí y este es un nuevo programa del Mundial de Motocross. Aquí llegamos con nuestra compañera Lisa Leyland a otra parada en esta gira escandinava. Estuvimos en Suecia y ahora llegamos a Finlandia, este hermoso lugar que nos recibe para vivir la fecha número 16 del Campeonato del Mundo. Quedan tres carreras de este 2022 y la primera es hoy, aquí en Finlandia, a solo 30 minutos al norte de la capital, Helsinki. La pista de Hyvinkää recibe por vez número 24 al Campeonato del Mundo de Motocross y por primera vez después de 8 años. En la MXGP lo tenemos a Tim Geiser, que con solo 35 puntos se puede consagrar campeón del mundo por quinta vez y tercero en cuatro temporadas. Mientras tanto, en la MX2 lidera este señor Jago Gertz sobre Tom Bial con 23 puntos. Y vamos a ver qué puede suceder en estas últimas seis mangas que quedan del campeonato. Prepárense para el Gran Premio de Finlandia. Y como siempre vamos a conocer la pista, en este caso con uno de los pilotos locales, Miro Sixvonen, con su máquina número 147 en la categoría mayor en MXGP. Aquí lo tenemos preparado para mostrarnos el trazado de su país, con esa cubierta, con cuchara, con pala, como ustedes la denominen, en su país de origen. Y así arrancamos en esta arenosa pista. Observen un mar de huellas, de canaletas, de zanjas. Y allí estamos a bordo de esta Yamaha privada, desde el manubrio, el manilar, el timón del piloto finlandés, que ya nos muestra el trazado de su país. Va a estar complicado para tanto elegir líneas como físicamente. Lindo salto para ahora. Irnos a este elevador con retome a la izquierda. Les recordamos que estamos en contacto a través de las redes sociales. Arroba Gato Motos en Twitter. Arroba Gato Barberí en Instagram. Para vivir toda la pasión del motociclismo y puntualmente de esta hermosa especialidad que es el motocross. Ya se han confirmado varios equipos del motocross de las naciones para lo que va a ser Red Bat Michigan. En los Estados Unidos, la versión 2022. Como se corrió en el año 2018, España ha confirmado a Jorge Prado, pero recuerdan que hemos estado hablando de esos problemas que presenta Jorge Prado, no en su manejo, sino en su rendimiento físico. Y finalmente el piloto ha reconocido que padeció nuevamente COVID y esto lo tiene a mal traer en su rendimiento físico, en especial lo que analizábamos siempre de mitad de carrera hacia el final. Está perdiendo explosividad y por supuesto eso no le permite plasmar el gran talento que tiene el joven piloto español. Pero ya veremos si puede llegar al motocross de las naciones y cómo les va a su equipo el Gas Gas con Jorge Prado, la máquina número 61 en el día de hoy. Ahí tirando un whip, poniendo de costado la moto, Miro Sixvonen, el finlandés, pasa por la zona de marcación. Y vamos a este tabletop de CD. Mientras tanto, vamos a hablar con Jason Thomas, un veterano del motocross estadounidense que ahora trabaja para la empresa Fly, que dice: para nosotros 2023 es un año de refinamiento de la marca. Estamos trabajando en pequeños detalles y mejoras. Es un orgullo para Fly poder presentar nuestro trabajo. Con toda la experiencia de este piloto que ahora trabaja en el desarrollo de productos y en el marketing. Alguien que por muchos años estuvo en la competición en los Estados Unidos y aquí nos dice: si uno piensa en Fly y cuál será su primer producto, definitivamente pensaría en el casco Fórmula. Tiene Rion, una tecnología que se llama Rion, también materiales EPS, llamamos al conjunto AIS para redefinir performance y seguridad. Seguimos.
seguimos charlando con Jason Thomas, que nos dice: nuestro casco pesa 1290 gramos, siendo el casco más liviano del mercado en los Estados Unidos. Pudimos exceder nuestras expectativas logrando absorber los impactos lineales y rotativos. Esa es la magia del Rion, un elemento ultra liviano que cumple ambas absorciones. Todos los cascos no están fabricados de la misma forma. Comenzamos con esto en 2014 y finalizamos el producto en 2019. Para nosotros fue un gran trabajo de desarrollo. Pusimos tanto esfuerzo en tecnología como también para llegar a todo el mercado. Tenemos performance y estilo, ambas cosas que buscan los clientes. Pilotos de 30, 40 y 50 años buscan la performance y también la comodidad. Para los más jóvenes que buscan estilo, también lo consiguen en nuestro producto. Trabajamos y evaluamos constantemente nuestros productos. Siempre vamos hacia la mejora, nunca hacia atrás. Progresamos mucho en nuestros productos, dice Jason Thomas, en especial con todo lo relacionado a la seguridad. Para nosotros, nuestro próximo objetivo es familiarizarnos con los clientes europeos, cómo llegar a ellos y que conozcan los productos Fly Racing. Si logramos lo que hicimos en Estados Unidos, de poder tener un gran puente de información, ellos elegirán rápidamente comprar Fly Racing. Así dialogamos con Jason Thomas en este nuevo rol que tiene el ex piloto profesional trabajando para la marca Fly. Nosotros nos vamos a la primera manga, a la primera carrera, a la primera batería, al primer hit de la categoría MX2. Ahí está Jago Gertz, el puntero de campeonato. Toda la atención en esta definición contra este señor, contra Tom Vial. Ahí entra Liam Everts con la máquina número 72. Cae al partidor y tenemos acción en Finlandia en esta primera manga. Fíjense, Jago Gertz, que mueve muy bien. Parece ir camino al hot shot. Lo sigue el Ángel Feather y es hot shot de Jago Gertz. Así lo vimos a bordo de el piloto de la máquina número 93 del piloto belga. Viene liderando, lo persigue su rival de este campeonato, Tom Vial. Luego Van der Schmusdijk y Kay de Wolf, las dos Husqvarnas oficiales. Fíjense, comete un pequeño error, Gertz salió abierto ahí de esa canaleta y Tom Vial no lo dudó para ir a ese block pass y ganarle la posición. Ahora lidera el francés, ahí le picó mal la moto, ustedes ven qué complicadas que son estas pistas de arena. Se tira nuevamente Gertz y aprovecha con más velocidad para retomar la punta de la competencia, aunque tuvo que esforzarse en ese frenaje para sostener el tren delantero de su IZF 250. Aquí dando clase de manejo de arena, un especialista también, Tom Vial. Y aquí viene la batalla entre los compañeros de equipo del Team Husqvarna, Kay de Wolf, que persigue a Van der Schmusdijk, que ha retornado, como ustedes saben, de una lesión. Y ahí más atrás lo tienen a Mikael Harup, el dinamarqués, que está en la quinta colocación, aunque ahora el nuevo tercero se llama Kay de Wolf, con esa máquina número 74. Ahí va Harup por la posición de Van der Schmusdijk. Vamos a ver si lo puede superar, tirando el cuerpo hacia atrás, haciendo flotar la moto. Y tenemos nuevo cuarto, Mikael Harup. Ahí está con la KXF 250. Van der Schmusdijk con la segunda Husqvarna. Luego más atrás venía Langhel Feather. Y aquí lo tenemos a Tom Vial, que trata de achicarle justamente al puntero de campeonato. Tienen 23 puntos hasta ahora. Ahí estamos viendo la diferencia cuando derrapa de forma espectacular Tom Vial con su KTM oficial. Piloto que estará el año que viene, como ustedes saben, corriendo el campeonato AMA de los Estados Unidos. Se va al piso Mikael Harup. Qué lástima, venía haciendo una gran carrera el dinamarqués con su Kawasaki. Aunque se puede recuperar, quedó la moto en marcha. Pierde esa cuarta colocación para retrasarse hasta el octavo puesto. Parece que nadie va a detener a Gertz de llevarse nuevos 25 puntos claves en función a la búsqueda de su primer título del mundo. Llega segundo Tom Vial, tercero Kay de Wolf en esta primera manga, que se pone más que tensa con este
Beso, nos relajamos, aunque no se puedan relajar los pilotos, está la tensión. Ahí lo teníamos al padre de Tom Vial, también al gran Stefan Evertz, el más grande de la historia de los mundiales con 10 títulos, acompañando a su hijo Liam. Cartel de 15 de 5, la concentración a soltar la palanca del embrague, del clutch y a buscar tracción. Ahí lo tienen, a Gertz por el interno, Van de Schmusdijk, también Benny Stant. Y otra vez es Gertz el que se queda con la punta definido a ir a buscar anticipadamente el campeonato del mundo. Cuando se equivoca se fue afuera. Fíjense, agarró una huella, le cayó la moto encima. Así lo vivimos arriba, desaparece la cámara, vuelve a aparecer y sufren en el equipo Yamaha. No se puede sacar la moto de encima. Y esto beneficia a Tom Vial, que ahora está detrás de Liam Evertz, justamente el hijo del 10 veces campeón del mundo, liderando, aunque Tom Vial enseguida lo supera para tomar la punta. Nos entrega a Liam, que tiene un estilo muy parecido a su padre. Parece que van despacio, pero van rapidísimo. Y fíjense, Van de Schmusdijk, que aprovecha para atacar la posición de Liam Evertz y quedarse con la segunda colocación. Ahí está, cuando también se desvía Vial y se va fuera de pista. Vamos a ver qué sucede. Va por el borde, ahí retoma y me parece que lo superó. Van de Schmusdijk es el nuevo líder. Ahí viene Tom Vial después de ese error, que debería haber vuelto por donde salió, como marca el reglamento. Ya en estos últimos años no se sanciona eso. Y ahí viene desesperado Yago Gertz tratando de salvar los platos rotos. Y lo rompe literalmente en ese block pass a Harup. Entró muy mal Yago Gertz. Siguen sufriendo en el equipo de Yamaha, pero esta vez la culpa netamente fue de Gertz. En su desesperación le pegó muy mal a Harup. Vamos a ver si puede mejorar esa octava colocación. Cuando se va Van de Schmusdijk al piso, es el puntero, sí. Y ahí aprovecha Tom Vial. Sí, Tom Vial es el nuevo puntero, heredó el liderazgo. Y le dice muchísimas gracias a Van de Schmusdijk, porque no sé si te podía alcanzar. Y esto sería clave en la definición por el campeonato. Lo tiene aquí The Wolf ahí pegado detrás. Soldado al guardabarro, al guardafango trasero. Se juega Kay de Wolf por afuera. Le cierra la puerta a Tom Vial, como diciendo, estos 25 puntos los necesito más que el agua. Se tira nuevamente Kay de Wolf. Y otra vez se defiende el francés. Qué buena batalla que estamos viviendo en este cierre de la segunda manga de la MX2. Más que emotivo, parecen canguros picando. Cae la bandera cuadros. Es triunfo de Tom Vial, que suma 25 puntos. De Wolf segundo. Y Gertz, que recupera hasta la tercera colocación, pero se achica la distancia en el campeonato. El triunfo de Vial, de Wolf y Gertz, el podio, Van de Schmusdijk, Evert, Ormo, Benny Stan y Ángel Federer, el top 8. Ahora el campeonato, 15 puntos de diferencia entre Gertz y Vial, con 4 mangas por correr, 2 de ellas en Francia. Ahí sube Gertz, también Kay de Wolf, feliz por volver al podio después de un año complicado con ese golpe de Argentina, cuando parecía que podía ser un candidato al título. Y aquí Vial, que sonríe porque sabe que ha achicado puntos clave. Mira Gertz como diciendo, se me va a escapar de vuelta el título del mundo. Ya lo veremos. La entrega de premios aquí en el podio en Finlandia. El aplauso del equipo KTM. Joel Smets feliz como team manager. El plato rojo que sigue en manos de Gertz. Va a venir la lluvia de champagne. Y por supuesto, no se muevan de ahí. Vamos a un pequeño corte. Ya seguimos con mucho más de la acción de esta fecha número 16 del Campeonato del Mundo de Motocross desde Finlandia. Ya volvemos. Llegó la nueva GLH 150 y su nombre empieza con G de gaucho. Así como el gaucho arranca al amanecer su jornada, la Honda GLH arranca siempre a la primera intentada. Si el gaucho con dos mates te tira hasta el atardecer, a la GLH con dos mangos no sabes los kilómetros que le podés hacer. Cómoda, maniobrable, ¡ay, pero cómo te explico! Con su motor con inyección electrónica vas a domar todas las horas pico. Nueva Honda GLH 150. ¡Gaucha! Coco, ¿me
haces una gauchada? Pedí tu test drive en tu concesionario más cercano. Estamos de regreso desde Finlandia con la 16ª fecha del Campeonato del Mundo de Motocross. Y aquí comenzamos en esta relación que tiene la marca FMF con sus productos, puntualmente múltiples y salidas de escape, silenciadores, muffler, como ustedes lo denominan en su país de origen, para mejorar la potencia puntualmente de las motos del equipo Husqvarna oficial. Aquí lo teníamos a Paul Jonas, justamente en su país, en Estonia, festejando este podio en conjunto con Tim Geiser, como ustedes lo veía en el puntero de campeonato. Ahí vemos los detalles de todos estos productos de preparación que ofrece FMF a nivel mundial. En este caso, la categoría más pequeña, la MX2, donde sí se hace sensibles esos cambios de potencia. No quiere decir que no lo sea en una 450, pero ya la base de potencia de una moto de MXGP ya es bastante compleja de llevar. Por supuesto, para los profesionales sí le pueden sacar el jugo a todos estos elementos, pero la categoría MX2 sí es necesario cada caballo extra. Aquí estamos viendo justamente a Van de Schmusdijk destacándose junto a Kay DeWolf en estas pistas de arena, donde sí los elementos de potencia hacen efectivamente la diferencia a la hora de estar peleando por una competencia del Campeonato del Mundo. Es por eso que las marcas invierten en el desarrollo de cada uno de los motores, y en este caso FMF, objetivamente, en un trabajo de desarrollo ya desde hace varias temporadas junto al equipo oficial Husqvarna. Aquí volviendo a la arena de Lommel, donde iba a ser un día histórico para Brian Bowers, ganando su primera general de MXGP. Quedará en su memoria para siempre. Alguien que ha hecho un esfuerzo muy grande y que le faltaba coronarse. Ahí dice, esta vez sí es real el número uno. Y así lo disfrutaba Brian Bowers junto a Kevin Flanderen y también Glenn Coldenhoff, otros especialistas en arena. Así vivíamos esta previa de FMF con el equipo Husqvarna. Y nos vamos ya a la acción de esta fecha número 16. Ahí lo teníamos a Siever Tim Geiser, que puede coronarse campeón del mundo. Como decíamos, solo necesita 35 puntos para llegar a su quinto título del mundo. Algo increíble. Ahí está la concentración, los nervios de saber que está tan cerca del objetivo. Y estamos a bordo de él para que caiga el partidor. Ya tenemos acción larga a la par de Jorge Prado, que ahí se rozan los codos. También Mitch Evans. Ahí va Maxime Renault Fernández por el interno. Lo tenemos a Romain Febvre. Se tocan un poquito y vamos a ver quién se queda con el hot shot. Y era una cagua. Sí, era Romain Febvre. Y ahí está el puño cerrado del equipo Honda. Fíjense, las tres Yamahas, no, era Bowers, que recién lo veíamos en el informe anterior, ahí en una rueda, atacando el de Husqvarna.
Vamos a tratar de darle orden a esta competencia. Lo tenemos a Febre adelante, Siever en la segunda colocación, tercero Bowers, cuarto estamos nosotros. Digo nosotros porque estamos a bordo de Team Geyser con la onda oficial. Puntero de campeonato, camino al quinto título. Y fíjense, Bowers que se le tira a Siever por la segunda colocación. Gran maniobra del piloto de los Varna, que se siente muy cómodo en la arena. Ya lo vimos ganar el Lommel. Ahí van las Yamahas oficiales también. Febre punteando, pero se equivocó. Fíjense, entró pasado, pudo mantener el equilibrio, pero Bowers lo superaba. Aquí viene Sievers, la pista realmente destruida. Cuando se va al piso el suizo, así lo vivimos a bordo desde su cámara. Nos pasó Team Geyser. Ahí también Glenn Coldenhoff y Maxime Renault. Las tres Yamahas oficiales que hicieron historia al llegar 1-2-3 en una manga desde Irlanda 92, que esto no pasaba. Igualmente Luis Wolster, su... el dueño del equipo sigue soñando con 1-2-3 de un podio. Podrá ser pronto. Cuando se va al piso, Romain Febre comete otro error en el mismo retome donde se había equivocado, esta vez por la línea interna. Y ahora Team Geyser más relajado, sabiendo que esa es la diferencia, y lo persigue Glenn Coldenhoff y también Maxime Renault. Increíble la combinación que tiró Coldenhoff ahí para darle caza a Team Geyser. Y ahí lo supera, no, todavía no, se defiende, le cambia la línea, vamos a ver, lo miró por encima de su hombro. Coldenhoff que va por el interno para quedarse con la segunda colocación, si no me equivoco. Vamos a tener que volver a clasificar. Y aquí está, Bowers adelante, su escolta por ahora sería Coldenhoff. Ahí está, sin problemas, cae la bandera cuadros y es triunfo de Brian Bowers, segunda manga en este año 2022. Y para su historial también, segundo quedó Coldenhoff. Tercero, Maxime Renault. Aflojó sobre el final Team Geyser, que quedaba en la sexta colocación. Y ahí lo tenemos a Team, concentrado en búsqueda de su quinto título. Le falta muy poquito. Ahí las indicaciones del equipo Honda, también Febre, después de esos errores que veíamos, cartel de 15 y ya tenemos acción. Otra vez a rozar los codos de Team Geyser con Jorge Prado. Prado, como decíamos, complicado con el COVID. Se cierran todos. ¿Quién es? Fernández. No, es una onda. ¿Quién es? Jacobi. Me parece que es Jacobi, que a veces larga bien. Fíjense, Team Geyser muy atrás, tranquilo, yendo a buscar esos últimos puntos para sellar su quinta corona del mundo. Esperemos que lo logre, se lo merece después del gran esfuerzo. Nosotros nos vamos a la punta y es una Yamaha ahora la que lidera. Cuando se tocan, era Glenn Coldenhoff con Romain Febre. Le cayó semi montado y se golpeó el francés. El líder es Glenn Coldenhoff. Ahí tiene la repetición de la caída del francés Romain Febre. Coldenhoff que sobrevivió. Garibaldi que sufre viendo dónde está su piloto, si no había quedado enredado en esta definición. Y aquí lo tenemos a Jacobi adelante. Jeremy Siever que se tira al plano para pasarlo. Observen, un reino de huellas, de canaletas, de roderas. Y ahí están atacando todos también Bowers, que fue el ganador de la primera manga. Vamos a ver si le alcanza para llevarse la general. Ahí lo pasan a Jacobi, lo pasó Bowers. Y ahí lo va a buscar Maxime Renault. Mientras tanto, Team Geyser sabe que tiene que sumar. Y ahí lo persigue Calvin Flanderen con la Yamaha número 10. Flanderen, redondito en la arena. Geyser cumpliendo con el protocolo, yendo a buscar esa quinta corona del mundo que lo va a poner en un club muy exclusivo, con grandes nombres. Por eso lo acompaña a la cámara, disfrutando de esos últimos metros. Mientras tanto, lidera Glenn Coldenhoff. Aquí está Jeremy Siever y Maxime Renault. Se equivocó Siever. Vamos a ver si sobrevive. Renault atrás y ojo que se puede cumplir la profecía. Cuando se equivoca Bowers. ¡Ay, qué lástima! Fíjense, cayó del lado de afuera, mordido del peralte. Se va al piso y me parece que esto le cuesta la general. Ahora sería Coldenhoff con un segundo y un primero camino a su primera victoria sobre una Yamaha. Y puede redondear el Team Yamaha el 1-2-3, si no nos dan mal los cálculos. Increíble. Aquí viene el talentoso Glenn Coldenhoff, que va camino a su primera victoria con la Yamaha oficial, dando cátedra. Ahí está. Triunfo de Glenn Coldenhoff y triunfo en la general. 1-2-3 de Yamaha. Es histórico. Por primera vez
en la historia, un podio 1-2-3 de Yamaha, cae la bandera cuadro, séptimo Team Geyser, quinto título del mundo para el piloto esloveno, increíble. Ahí estaba la felicidad, el abrazo con su novia, toda su familia, todo el equipo Honda HRC Gariboldi. Y el agua que se la ganó bien, que la va a reemplazar por champagne. Seguramente dice, bueno, esto es increíble. Ganar un título ya es algo increíble, pero ganar 5. Estoy en un equipo increíble como es el Honda HRC. Al principio estaba un poco nervioso, pero bueno, ahora hay que disfrutar de todo esto. Quiero agradecer a toda mi familia, a mi equipo, a mi novia, a todos los que me apoyan para haber logrado este objetivo. Estoy súper feliz, nos dice Team Geyser, que entra a un club selecto de 5 veces campeones del mundo. Fíjense, vamos a darlos por orden de aparición, cuando la general se la lleva Coldenhoff, Sieber y Renault, el 1-2-3 de Yamaha histórico, el campeonato, quinto título para Geyser, 674 Sieber, segundo los puntos ahora Coldenhoff, tercero, ahí se sube Maxime Renault al podio, como les decíamos en la historia, primero en tener 5 títulos fue Roger De Coster, luego Eric Gebuhrs, también Giorgio B., Joel Schmidt y últimamente Jeffrey Herlings y ahora Team Geyser, fíjense qué nombres. Ahí está Luis Bosters, que feliz levanta ese trofeo, lo va a guardar y su historia. Lo había dicho en una entrevista algún tiempo atrás, que soñaba con ese 1-2-3 de Yamaha y llegó hoy en Finlandia. Ahí el saludo del nuevo campeón del mundo. Realmente un piloto muy humilde, muy callado, pero muy efectivo, que se ha llevado 3 de los últimos 4 títulos de MXGP. Team Geyser con ese casco dorado que le entregan, placa dorada y el 1-2-3 histórico de Yamaha aquí en Finlandia con Glenn Coldenhoff consiguiendo su primera victoria general con una Yamaha. Así sigue la historia, así lo hemos disfrutado, así se saluda el ganador del Gran Premio Glenn Coldenhoff con el ganador del título con Team Geyser. Ambos se merecían esta alegría. Y ahí está el abrazo de todos los fanáticos que tiene Team Geyser a través del extenso planeta motocross. Con ese uno dorado tan merecido. Y ya su moto decorada con el número uno. Descansa Gariboldi, que vuelve a conseguir este gran objetivo para Honda. Realmente Team Geyser ha sido el hombre que resucitó a Honda en los campeonatos del mundo. Desde Frederick Boley en el 2000, que no se ganaba un título. Primero lo ganó en MX2. Ahí lo saluda Paul Jonas. Y como decíamos, tuvo ese primer título en MX2. Luego enseguida coronó en MXGP para después repetir por 3 veces. Nosotros nos vamos despidiendo, soy Gato Barrerí. Les agradezco su sintonía y los veo en el próximo Gran Premio de Francia. Chao, que la pasen muy bien.